¿Qué tal, pinches bastardos de la puta madre que los parió? Los saluda Johnny Cachondo 888. Yo soy el Chavo Mediaterio del 8 animal. Tú cállate la puta boca, pinche cabrón. Bueno, hoy les voy a hacer una crítica destructiva a los famosos libro y película de la loca historia de la saga completa de Clone Wars y Star Wars Metroid. Antes de nada, para los que sean fanboys de esta mierda de parodia, tengan en cuenta antes de ponerse en plan troll o hater que esta es una crítica destructiva, por tanto, todo lo que se va a decir de dicho libro y película va a ser culiado y negativo. Bueno, el caso es que este libro y esta película, que tanto me chupan los cojones, está basada en algo que por el contrario sí me gusta. La saga Star Wars de Clone Wars y Star Wars Metroid. En la película y el libro hay alguna alusión a la Segunda Guerra Mundial, ya que están agrupados en las potencias del Eje Galáctico y los aliados del hiperespacio. Yo cuando vi la película, me chocó eso de que los Ewoks fuesen mecánicos en la Estrella de la Muerte, es que se armaron un puto cacao mental o qué. Pinche cabrón, solo porque no te gustara mi papel me vas a decir que tengo un pinche cacao mental. Pero ¿quién te crees que eres, pinche motherfucker de mierda? ¿Cuál está mis Ewoks a los que la ve el cerebro y mis soldados de asalto te fostearán y te tirarán por el agujero que conecta con el vacío sideral? Como que soy oro oscuro de los Sith, te vas a cagar, mira de mierda. Pinche vato, no, holy shit, eso sí que no. Ah, putos, me cogieron a ahora caigo por el túnel hacia mi cruel destino a la... Bueno, adiós, si les gustó el video, suscríbanse y comenten y punto y nos vemos xdxdx.